hace tan temprano? Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de prensa de Copiapó. Sí, sí, live and direct, sí, muy hashtag Guachuán. Hoy para el hashtag Guachuán, arroba la 100 FM, nadie lo esperaba. No, pasa que me desperté temprano y dije, llamo ahora, sí, después sigo durmiendo, porque si no tengo que estar despierto 40 minutos, no da. Usted la verdad chequea, que no, hay cosas que no dan. ¿Usted chequea esto de arroba la 100 FM, lo que le va llegando o no? Sí, una locura, la gente. La gente apoya a Jorge Bizarro. No, y le quiero anunciar nada, algo. No hay un hashtag Guachuán. Y bueno, pero no me toreé más. Le quiero anunciar algo. Yo sé que se le van a erizar a todos los pelos de la espalda. Porque justo usted recién hablaba de Macri, de Donald Trump. Sí, tiene pinta. Justamente ayer hablé por teléfono vía coaxil con Donald Trump. No. Y no lo quiero confirmar, pero esta semana puede haber sorpresas. Puede ser que tengamos vía coaxil al presidente de Estados Unidos. No hoy. Pero se lo voy viendo, qué sé yo, por ahí. Si lo hacemos, lo hacemos. Si no pasa, la gente se olvida. Bueno. No puede vender algo. Pero está bueno, está bueno anunciarlo porque la gente se mira y dice, viste, va a estar Donald Trump y cosas. Después se olvida, entonces está en la nube. Es una exclusiva histórica si se logra. Bueno, claro, por supuesto. Todavía no habló con ningún medio argentino. No, con argentino no. Sí, con nosotros habló el año pasado, ¿se acuerda? Que contó unos chistes racistas que me sacaron del aire. Sí, pero no era... Sí, era Donald Trump. No era presidente todavía, cierto. Pero bueno, pensé que lo conozco. Bueno, es muy larga la historia. Hoy traigo, traigo a una gran figura internacional, como siempre la rompemos. Tenemos al poeta número uno del Under Carioca, está Gilberto Gilún con nosotros. Y hoy me pidió, Guido Gunda, me pidió especialmente Gilberto Gilún, que quería, como nosotros jugamos, Argentina juega con Colombia, me dijo que quiero hacer una, me dice, quiero hacer una poesía sobre el fútbol argentino, todo. Y me aclaró especialmente que no lo tomen a mal los argentinos, que no es una mojada de oreja. Porque yo no sé el contenido de la poesía, la está terminando ahora. Va a ser una poesía sobre la situación de la selección argentina en las eliminatorias. ¿Y por qué sobre eso? Porque porque me está gastando hace una semana, veo que nos ganaron, bueno. Ahí lo paso, ya terminó, está con su lapicinho japonés escribiendo, en la poesía terminó, me hace señas. Siempre el mismo, no se acaba nunca. No, no se acaba nunca. Portamina. A veces, y bueno, no me la deje, picando que hago esos chistes groseros. Guido Agunda, los está escuchando, salúdenlo, Gilberto Gilón. A ver. Hola, Gilberto. ¿Cómo va, vos? Bem, bom dia. Você, bom dia a todo mundo, do clube, dia, clube do Felicidade, clube. Do Madrugadores, do... Clube. Mas tá tudo falado, programa clube. da 99.9, 99.9 é você. Você, como estão passando vocês, cicatrizado, das pepas, do falo do Brasil, do Neymar, Vira de gasto. Pela missioneiro, hicimos missioneiro, patita ao ombro. Patita ao ombro. Alto velo, alto velo. Poeta que tiene que estar más allá de un resultado de fútbol. Usted es un artista. Eu não estou cargando, Eu não estou cargando, mas você tem a colinha, toda aberta, do Neymar, do Cafu. Eu estava escrevendo uma servileta do papel com meu lapicinho japonês, uma poesia que se chama Tristeza do Patão. Se chama? Como? Tristeza do Patão. Tristeza do Patão? É, Patão, claro. Os argentinos são os melhores bicampeões do mundo da pelota, mas nas eliminatórias da Rússia, sempre ficam com sua cola rota. Não. Como a seleção do Brasil, o Neymar, que se põe o sacho quem lhe quepa, os petinhos da Celeste Blanquinha, pela cola se comeram três pepas. Tristeza do Patão, lo bancou o presidente da AFA. Você não se salva nem com Maradona, mas dormindo e tomando fafafa. Se você é argentino, não sofra. Eu vou dar de onda um conselho. Não mira o partido, chupa lá tudo até escupir os pendejos. Não.